La resurrección de formatos no podía excluir a los secretos. Y pese a ser el regreso más decepcionante del año pasado, aquí no haremos excepciones. Sin más, disfruten de la décima edición de tusecreto.io, o también conocida como tusecreto.com. Una emoticono cara sonriente y foto te /diagonal/diagonal/diagonal/diagonal ta. ¡Diablos, señorita! Adoro los gatos likes y tú también. Pues sí, güey, no mames. Por cada emoticono cara sonriente se la CU-PO a mi novio, chicos, por favor abusen. Cada emoticono cara sonriente hago ejercicio, no abusen. Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? Señoras y señores, les presento a las personas que van a estar solo /diagonal a el 14 de febrero. ¿Saben qué fue lo mejor? Los comentarios. En un avión el piloto anuncia por megafonía que el avión se va a estrellar y que no queda ninguna esperanza de salvarse. Entonces una pasajera del vuelo se pone en pie y grita, ¿hay alguien aquí lo suficientemente hombre para hacerme sentir mujer una última vez? Entonces un tipo se levanta, se arranca la camiseta y le dice, toma, plancha esto. Ríanse o les jalo las patas. Murió de la forma más macha posible. Man, aquí hay tres tipos de género, hombre, mujer y persona, pero yo me identifico como pendeja, emoticono cara triste, emoticono cara riendo. ¡Ah, caray! ¡Soy yo! 100 emoticono cara sonriente y les cuento cómo mi mamá escondió que estaba embarazada de mi hermanita a casi toda la familia, incluyéndome cara del revés. Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? La mejor venganza contra alguien es mostrarle cómo has mejorado, tu progreso y lo bien que va tu vida. Opino lo mismo, mientras más mejores como persona, mejor será la venganza. Soy tan frío, pero me muero por sentir el calor de unas tetas. ¡Diablos, señorita! Soy muy vengativo, me haces un amla y me vengo. ¡Tengo miedo! A mi novio le excitan las pijas y sí, somos una pareja hetero. Yo y mi novio siempre tuvimos mucha confianza a tal grado de bañarnos juntos, ver Nope juntos y etcétera. Lo hacíamos todo juntos. Cabe aclarar que nunca llegó a tocarse cuando veíamos en PR. Hace unos meses había puesto en PR gay, nada más para ver su cara y reacción y reírme un PCO, pero su reacción fue otra y fui yo la sorprendida. A ver, ¿qué pasó? Entré a un server gringo y puse ñ. Ah, ¡eso es lo más malvado que podría imaginar! Las mujeres se mutres R3N por mí. Cuando pasa un grupo de muchachas por mi lado le dicen a una de ellas, mira, ese es tu novio, y luego ella dice que están loca. Prefiero mor 1RM3, eso es porque se mueren por mí, ¿no? Fuera de broma, eso duele mucho. Uno tranquilo sin molestar a nadie y que de repente se paren al lado tuyo a decir esa es tu 1D3S. Ya por eso prefiero ni salir mucho. Pobre cosita fea. Y eso fue todo. Fin.